Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Renovamos nuestra gratitud hacia ustedes por seguirnos en este espacio de entrevistas y de información. Está aquí Janine Cruz, asambleísta por la provincia de Loja, integrante de la Comisión de Derechos Colectivos Comunitarios y de la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, representante de CREO. Buenos días, gracias por acompañarnos. Si alcanzarán los 70 votos, ¿habrá dificultades desde su punto de vista, desde el punto de vista de su comunidad política, de su bloque y de otros asambleístas con los que usted tiene permanente contacto, para alcanzar esos 70 votos que permitan de manera expedita y sin mayor daño a la institucionalidad, a más del que ya se ha producido, elegir a un nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Un saludo a todo el país, en especial a la Carita de Dios, por las festividades. Efectivamente, la Asamblea tiene un gran compromiso en decidir uno de los nombres que tiene que llegar a la vicepresidencia. Hay los votos. Considero que estamos en un momento crítico, a pesar de que se siente la crisis económica, también hay una crisis política, y estamos llamados a hacer ese proceso quizás de unidad para poder depurar los malos elementos que han estado al frente de instituciones públicas, en especial de la ex vicepresidenta, la señora Vicuña, que ha dejado a todos realmente preocupados por esas conductas que lamentablemente en los 10 años no son diferentes de lo que ya estábamos acostumbrados a reconocer del Correato. Sin embargo, pero permíteme, son conductas que tienen mucho que ver con las conductas de otros asambleístas que serán y que fueron en su momento los encargados de elegirle, y ahora serán también encargados de elegir al nuevo vicepresidente o vicepresidente. Es difícil aceptar, pero muchos legisladores vienen siendo parte de ese proyecto de 10 años. Hay claramente comportamientos que responden a ese sistema, poco transparente para los ciudadanos. Pero no son los únicos, permítame decir. Claro, son propios y extraños. Aquí hay que señalar eso. Nosotros tenemos que ser muy frontales y esperemos que por el bien del país, la UAFE y la Fiscalía determinen la responsabilidad. La Asamblea no puede estancarse en esta clase de situaciones. Tenemos que elevar el debate, tenemos que preocuparnos en el tema del presupuesto, en el tema de la educación, en el tema de la salud. Me parece que esa es la línea que tiene que recuperar la Asamblea. Afortunadamente, culminamos este año ya con una ley de comunicación, una ley democrática que permita sentir a la comunicación como un derecho. Eso me parece. ¿Hay alguna coincidencia respecto del perfil de quien deba ocupar este alto cargo? Mire, yo soy muy respetuosa y espero que la persona que vaya a la vicepresidencia, y es más, que la terna sean personas honorables, responsables y decentes en la práctica, no solamente con discursos. Los ecuatorianos exigen solamente personas honestas, y yo digo, en realidad nos conformamos con solamente buscar ese parámetro. Tan mal estamos que hemos perdido la confianza en los actores políticos, obviamente por estas prácticas. Y espero que el señor presidente tenga una terna presentable, una terna en donde nos permita decidir de manera única a esta persona que va a ser. Un requisito sería entonces probidad notoria. Exacto, honestidad, transparencia y por supuesto que tenga esa capacidad de poderse sentarse a dialogar con todos los representantes y los bloques, en este caso de la Asamblea Nacional. Ahora, si bien es prerrogativa del presidente de la República el contenido de la terna, evidentemente, y el perfil de quienes sean integrados, incorporados a esta terna, en la Asamblea se viene hablando respecto de un perfil deseable, un vicepresidente más dedicado al aspecto económico, al desarrollo de una política, al apoyo en materia de políticas económicas, versus un vicepresidente o vicepresidenta más del ámbito político. ¿Usted qué opina? Claro que sí. Me parece que no tiene que ser una persona que represente a esos compromisos del pasado. No tiene que ser correísta. Y me parece que esa es una de las alternativas importantes que los ecuatorianos queremos, y que tenga ese compromiso con el tema económico. Queremos recuperar el país, es evidente la crisis económica, pero queremos una persona que vaya a la vicepresidencia a aportar, que vaya a respetar el sentimiento de los ciudadanos, pero también que tenga ese compromiso para poder dialogar sin discrepar políticamente y dejar, yo creo, que estas banderas partidistas a lado. Es un momento importante, a pesar de que soy una línea entonces distinta. Entonces tampoco tendría que ser muy cercano a CREO, a su partido. Considero que pueda ser una persona que llegue a tener la voluntad de reunir
estos, deseos de todas las bancadas, porque el país se nos está cayendo en pedazos. Si no dejamos de lado estas actitudes a veces mezquinas en la política, no aportaremos a construir un país democrático. Y ese yo creo que es la línea que se siente y se vive dentro de la Asamblea, y espero que la terna cumpla con estos requisitos para poder ya por fin solucionar el problema de la vicepresidencia. Vamos concluyendo, la Asamblea tiene hoy la renuncia de la vicepresidencia. ¿Dará trámite rápido a esto en cuanto a la aceptación de la renuncia? Claro que sí, a las 10:30 estamos convocados a la Asamblea para poder conocer la renuncia, obviamente que es un proceso que se viene llevando, y con la mayoría absoluta pues aceptar esta renuncia en la espera que el señor presidente pueda de manera inmediata enviar la terna. Tendríamos ¿Para cuándo días. Se espera el envío de la terna del presidente? Posiblemente sea hoy, a más tardar el lunes o martes. O sea que el presidente estaría en China mientras la Asamblea está conociendo y considerando la terna. Yo considero que no va a haber mucha dificultad. Me parece que en este momento el presidente va a tomar una decisión correcta, enviar una terna que pueda darnos la confianza. Si el presidente enviase la terna hoy, ¿para cuándo se esperaría la elección del vicepresidente? Para el martes, yo creo que para el martes de manera inmediata ya tendríamos el nombre de la vicepresidenta o vicepresidente. Janine Cruz, asambleísta por Loja, gracias por estar esta mañana aquí en Primera Impresión. Brevísima pausa.